Bien, solicitamos tomar asiento a los colegas, por favor, para poder dar inicio entonces a la inauguración del año académico. Vamos a esperar unos instantes solamente. Ya, estimados colegas, estimadas, ahí parece que la última fotografía. Muy bien. Bien, muy buenos días. A continuación, entonces, les voy a solicitar como un gran favor poder silenciar los teléfonos celulares para el buen desempeño de este acto de tanta relevancia. Queremos reiterar que nos van a dar la señal porque vamos a estar en una transmisión en directo a través de Ulagos TV con Chiloé, Puerto Montt y Santiago. Dicho esto entonces, señoras y señores, muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia de inauguración del año académico 2024 de la Universidad de Los Lagos. Saludamos a las autoridades universitarias, señores y señoras integrantes del Consejo Superior, Consejo Universitario, parlamentarios, autoridades ministeriales, regionales, municipales, distinguidos académicos y académicas de la Universidad de Los Lagos, señores y señoras integrantes de los consejos asesores, autoridades de los establecimientos educacionales, integrantes de la Federación de Estudiantes, asociaciones gremiales, digo, de nuestra universidad, y también, de manera muy especial, saludamos a quien tendrá la misión de inaugurar el año académico de la Universidad de Los Lagos, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet Geria. Y reiteramos entonces, estamos en una transmisión en directo con los otros campus y sedes. En este inicio, cierto, de la ceremonia, los invito y las invito a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Y tu campo de flores bordadas.
Muchas gracias. Estimadas y estimados presentes, como les decía también a quienes nos siguen a través de las pantallas de Ulagos TV en esta transmisión en directo, la universidad, nuestra universidad, ha crecido y se ha desarrollado a pasos firmes estos últimos años. En tal sentido, en el siguiente video, vamos a intentar resumir en breves minutos lo que es hoy nuestra institución. La Universidad de Los Lagos es una institución de carácter estatal, autónoma y regional, creada en 1993 bajo el gobierno del presidente de la República, Patricio Elwin Azócar. Nuestra institución integra el Consorcio de Universidades de Chile y el Consejo de Rectores, estrechando vínculos con otras casas de estudios superiores. Cuenta con presencia activa en toda la región de Los Lagos y con dos campus, uno en Osorno y otro en Puerto Montt, una sede universitaria en Chiloé y una sede en Santiago. Con una comunidad que cada año supera los 10.000 estudiantes, posee programas de formación técnica, profesional y posgrado, realizando investigación científica, transferencia tecnológica y vinculación con el medio. Cuenta con 4 programas de doctorados y 8 programas de magíster, 50 carreras de pregrado, lo que la ha llevado a una sólida relación con los actores y las comunidades de la región. De acuerdo a los estándares de calidad vigente en la sociedad moderna, nuestros y nuestras estudiantes reciben una sólida formación profesional. Se le prepara para la vida democrática y con un sólido compromiso con el desarrollo sustentable y social de la región. Realizamos investigación científica en diferentes áreas, tales como ciencias del mar, recursos naturales, recursos agroalimentarios, desarrollo regional y educación. Contamos con 411 académicas y académicos, de ellos un 90% posee posgrado. Todos y todas comprometidos con una educación de calidad, innovación y pertinencia. Contamos con 220 convenios con universidades extranjeras con presencia en 31 países, promoviendo el intercambio estudiantil, tecnológico y académico. Con 2 centros de investigación, 13 departamentos académicos, una escuela de pedagogía, la Universidad de Los Lagos genera espacios de integración, debate, inclusión y libertad de pensamiento. Actualmente, un 95% de los y las estudiantes proviene de la región de Los Lagos. Así hoy, nuestra institución desempeña un papel fundamental mirando el futuro, en el desarrollo de nuestro entorno, impulsando la movilidad social y preparando a los y las protagonistas del futuro. Ayer y hoy, la Universidad de Los Lagos está comprometida con la sociedad, con el desarrollo de la ciencia, la cultura, formando profesionales de calidad, ciudadanas y ciudadanos para un mejor país. Estimadas y estimados, para dar la bienvenida y contextualizar sobre la inauguración del año académico, invitamos al rector de la Universidad de Los Lagos, señor Óscar Garrido Álvarez. Marimari pupeñi, marimari pu lamien, marimari moncubuche. Buen día a todas y a todos. Y parto siempre así saludando porque cuando uno mira la composición de nuestros estudiantes y situado en un territorio ancestral, mapuche cuyiche, y tenemos 4 de cada 10 estudiantes hoy día que se autorreconoce, y vaya que lo que tiene que hacer un proyecto universitario es darle sentido de pertinencia y pertenencia. Quiero partir saludando al gobernador regional, don Patricio Vallespín,
al alcalde, al honorable alcalde de la comuna de Osorno, y hago aquí un comentario: feliz y orgulloso de poder trabajar con ambos en sus roles de liderazgo y que nos estén permitiendo que nuestra universidad cada día se vincule más con el territorio. Un saludo especial para la delegada presidencial, Joana Moreira, al honorable diputado de la República, don Héctor Barría, a los representantes regionales y provinciales en sus respectivas responsabilidades y cargos. Un saludo a los integrantes del Consejo Superior de la Universidad, del Consejo Académico de nuestra institución, a los representantes de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, a las señoras y señores integrantes del Consejo Universitario, a mi vicerrector y vicerrectora, a los representantes de las asociaciones gremiales, como lo es la FUDEL, la Asociación de Académicos, la Asociación de Profesionales, a nuestros queridos y queridas estudiantes, pero de manera muy especial hoy día a nuestra invitada, a nuestra presidenta, Michelle Bachelet, a quien yo le voy a pedir aquí como comunidad un aplauso para recibirla a nuestra presidenta. Yo ayer en un espacio un poquito más informal con la presidenta le decía que yo me había dedicado a mirar su trayectoria y la genialidad de su trayectoria. De verdad. El tremendo rol que ha asumido en el liderazgo por el tema de los derechos humanos en materias que tienen que ver con instalar la agenda de igualdad de género. Y por otro lado, tengo que hablar yo siempre desde el espacio en que uno tiene una representación. Yo soy rector no de cualquier universidad, sino de una universidad pública. No de una universidad pública no estatal, ¿qué es eso? De una universidad pública. Y en esa perspectiva uno tiene que partir señalando que las universidades públicas, que son las universidades del Estado de Chile, han sido instituciones al servicio del desarrollo del país. Sin embargo, durante años el Estado desatendió su responsabilidad con ellas. Durante décadas, luego de las reformas neoliberales impulsadas en dictadura y la falta de interés de los gobiernos democráticos por fortalecerla y para reparar en parte esta situación anómala, nuestra presidenta Bachelet, en su segundo gobierno entre el año 2014 y el 2018, impulsó cambios normativos, creó instrumentos financieros para fortalecerlas y entre los instrumentos financieros destacables cuenta la creatividad que partió el 2016. Un segundo instrumento que para el ethos institucional nuestro, donde hay 8 de cada 10 estudiantes que estudian por gratuidad, el otro instrumento complementario es el PAS, el programa de acompañamiento efectivo al sistema universitario, donde se amplían diversas alternativas que no solo sea el éxito de la prueba PAES, hoy día, ayer PSU y antes prueba de aptitud académica, sino caminos alternativos que apuntan básicamente a la inclusión. Y el plan de fortalecimiento de las universidades públicas, las universidades estatales. Yo pertenezco al comité, que es un comité que está establecido por ley, junto a otros colegas de otras universidades estatales. Soy parte del directorio de las universidades estatales y sin lugar a dudas, el proceso gradual de este instrumento nos ha permitido fortalecernos como universidad. Con el gobierno regional pudimos avanzar en la infraestructura de Chiloé, por ejemplo, estar trabajando hoy día en el pacto por una región inclusiva y sustentable, poder levantar una serie de iniciativas con el alcalde, sin lugar a dudas nosotros también nos da una lógica de funcionamiento mucho más potente. Del mismo modo que lo que ya acabo de señalar, en su segundo periodo impulsó la Ley de Universidades del Estado de Chile, que por fin expresó una visión sobre la importancia de la Universidad del Estado. Abre comillas, las instituciones de educación superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión,
vinculación con el medio y el territorio, cuyo la finalidad es contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominio de cultura. Con esta ley, el Estado asume que en él recae, en el Estado, la responsabilidad principal de asegurar que la educación tanto técnica, profesional y universitaria se constituye en un derecho social de la población, asegurando calidad, acceso, permanencia y egreso sin discriminación de ningún tipo, con la sola excepción de las capacidades de los estudiantes. A diferencia de un dicho de un presidente anterior que definía la educación y la salud como un bien de consumo. La educación y la salud son bienes públicos. Y en este marco general de las políticas públicas hay un aspecto que para mí es fundamental y que yo no me canso de señalar. La ley nos confiere hoy día a las universidades públicas tres tareas explícitas. Nosotros, más allá de formar un profesional o un técnico competente para el mercado laboral, a diferencia de lo que puede ocurrir desde el mundo privado, nosotros somos una universidad laica, pluralista, democrática. Y por tanto, lo que formamos, más allá de esas competencias, es un ciudadano integral. Un ciudadano transformador, comprometido con la democracia, incidente, inclusivo y que apueste por una sociedad cada día más justa. Ese es un aspecto importante que nos establece. Un gran mandato del cual nos sentimos privilegiados y orgullosos como directivos de la universidad, como académicos y académicas de la universidad. Y por otro lado, otro aspecto importante es que la Universidad de Los Lagos ha avanzado significativamente. Avanzar hacia la agenda de la igualdad de género, erradicando la violencia, erradicando el acoso sexista, el acoso sexual, pero el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres. Y hemos ido transitando en ese nivel de valor que es sustantivo en el sistema público y tenemos que ser ejemplo. Y el otro componente importante, lo dije desde el comienzo, el reconocimiento de los pueblos originarios, pero no solo reconocerlos, sino en el ejercicio de sus derechos. Así que, Presidenta Bachelet, la verdad es que para nosotros es un orgullo, un privilegio, como Universidad del Sur de Chile, de tenerla a usted con nosotros. Esta expresión de cariño que se le expresa tiene que ver con la coherencia y con la consecuencia de colocar usted al país en el centro de las preocupaciones y donde la actoría de las universidades estatales, las universidades públicas, pueden construir cada día. Muchas gracias y bienvenida a nuestra universidad. Bien, agradecemos entonces las palabras del rector de la Universidad de Los Lagos, señor Óscar Garrido. Antes de continuar con el programa, reiterar a la gente que está afuera, estamos con el aula magna, hay espacio, un saludo para la gente que está allá en la transmisión, por si necesitan ir allá. Entendemos que quieren estar acá, pero si necesitan, el aula magna está a disposición. Como les decía entonces, vamos a dar paso a continuación a la conferencia inaugural de este año académico 2024 de la Universidad de Los Lagos. Antes de esto, y lo que se hace muy difícil, un breve resumen del currículum de quien tendrá la misión de inaugurarlo, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Médica pediatra de profesión, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, fue nombrada ministra de Salud y posteriormente se convirtió en la primera ministra de Defensa de Sudamérica. En el año 2006 es electa como la primera mujer presidente de Chile, cargo que vuelve a ocupar tras ganar la elección en el año 2014. Ha sido directora ejecutiva de ONU Mujeres, también secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trayectoria en distintos ámbitos. Asimismo,
Diversas universidades extranjeras han reconocido su labor, nombrándola doctora honoris causa, y solo por nombrar algunas, la Universidad de Brasilia de Brasil, la Universidad de Essex y de Oxford del Reino Unido, la Universidad de Mujeres de Iwa de Corea del Sur, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú en Rusia, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires en Argentina. También la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Pompeu Fabra de España, la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana, la Universidad Cayetano Heredia de Perú, la Universidad Montreal de Canadá, la Universidad de Columbia y Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, la Universidad Técnica Mercademy de Alemania, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad de la Sorbonne de París III en Francia, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Leuven en Bélgica, la Universidad de El Salvador en El Salvador, la Universidad de Évora en Portugal, Universidad de Guadalajara en México y en Chile la Universidad Tecnológica Metropolitana y recientemente la Universidad de Santiago de Chile. Y podríamos seguir. Invitamos entonces a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, a inaugurar el año académico 2024 de la Universidad de Los Lagos con la charla El rol de las universidades públicas, retos y desafíos. Bienvenida. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera enviar un cariñoso saludo, por supuesto, primero que nada al dueño casa, al querido rector Óscar Garrido Álvarez, pero también a todas las autoridades, sumarme al protocolo que se mencionó, para no hacerlo tan largo, ¿no es verdad? Saludar a todas las autoridades regionales, a los alcaldes, concejales y, por supuesto, a todas las autoridades académicas, estudiantes, trabajadores, comunidad universitaria, todo, y también algunos dirigentes sociales que aquí hemos visto que también están. Esto me va a complicar aquí, déjeme ver cómo lo hago. Primero que nada, quiero decir que me da una tremenda alegría acompañarlos en su inauguración del año académico aquí en la Universidad de Los Lagos. Para mí es muy emocionante estar en esta universidad y especialmente en este campus aquí en Osorno, donde no había tenido la ocasión de estar anteriormente. Como ustedes bien saben, lo señalaba el rector y quienes me han antecedido, soy una gran impulsora de la educación pública porque, como muchos y muchas acá, yo también soy hija de la educación pública. Tengo la convicción de que estudié en colegio, en esa época se llamaba, voy a mostrar mi edad, ¿no? Pues yo todavía hablo de la prueba de aptitud, por si acaso. Entonces yo hablo de la educación primaria, no la básica. Hice la primaria en colegios públicos, la secundaria también en el Liceo 1 de Niña y después estudié en la Universidad de Chile. O sea, toda mi vida ha sido ligada al sistema público de educación. Yo tengo la convicción y por tanto creo que es fundamental el que la educación pública tenga todos los contenidos y componentes esenciales para ayudar a generar justamente todos estos elementos que nos hablaba el rector, ¿no es verdad? Ciudadanos, en definitiva. ¿Sí? Ciudadanos más empoderados, pues ciudadanos democráticos, ciudadanos con convicciones, con ideas y con decisiones de cómo defender sus ideas y sus opiniones. Tengo la convicción de que el rol de las universidades del Estado o públicas en la construcción de un mejor país es central. Y esto surge en parte gracias a mi propia experiencia. Yo hoy me he pedido hablar de las universidades públicas, sus retos, sus desafíos. Creo que las universidades públicas son el pilar de la educación superior, están comprometidas con la excelencia académica, la investigación innovadora, la formación de profesionales y el servicio a la sociedad. Son la columna vertebral de la sociedad y tienen un papel esencial en el desarrollo y transmisión del conocimiento. Pero también, y yo creo que esto lo quiero recalcar particularmente porque creo que cada día esto se hace cada vez más necesario, tienen un papel, un espacio donde pensamos y construimos nuestro país.
Y cuando digo nuestro país, me refiero a nivel nacional, pero también, obviamente, a nivel regional y territorial y local. Por eso, nuestra voluntad y compromiso siempre debe ser fortalecerla. En primer lugar, debemos reconocer el rol que desempeñan estas universidades en la democratización del acceso a la educación superior. Todas las personas, sin importar su condición socioeconómica, deben tener la oportunidad de acceder a una educación superior gratuita y de calidad. Es justamente por esto que en mi segundo gobierno impulsamos la gratuidad en la educación superior, porque teníamos un firme compromiso con garantizar el acceso para todas y todos los estudiantes, para que no accedieran solo quienes tenían los medios para hacerlo, sino que todos quienes tuvieran las ganas, la disposición, los talentos y las capacidades. Entonces, la gratuidad fue, y es la expresión más concreta y más clara, de que la educación es un derecho social que debemos garantizar. Y saber que miles de jóvenes han podido estudiar gratuitamente a mí me llena de alegría. Y quiero decir, cuando he ido a varias universidades que me han invitado, lo primero que se acerca son los chiquillos. Cuando una presidenta habitualmente se acercaban a reclamar, ¿verdad? Normal, normal, es parte de la democracia. Y ahora se acercaban a decirme, presidenta, estudié gracias a la gratuidad. O las mamás, mi hija es profesora o abogada, gracias a la gratuidad. Y yo comentaba el otro día en Lusach que cuando uno está en esa casa, como decía el poeta Parra, que tanto se sufre, que es la moneda, ¿no? Y hay muchas pellejerías, pero la verdad es que cuando uno ve que las familias han logrado tener a sus hijos estudiando con la gratuidad, todas esas pellejerías valen la pena. Para eso vale la pena estar en la política, ¿no? Para mejorarle la vida a las personas. Porque no solo esos estudiantes han sido beneficiados, también a las familias se les ha cambiado la vida para mejor, porque tienen mejores expectativas de las oportunidades que sus hijos e hijas van a tener. De hecho, en esta universidad, según los datos que me entregaron, el 80% de las y los estudiantes estudian gracias a gratuidad. Y eso, como les decía, da el sentido al trabajo que realizamos en política, que son las mejoras concretas en la vida de las personas. Para mí la educación es clave en todos sus niveles, y aunque no es parte de la charla, para mí también fue tan clave generar salas cuna y jardines infantiles, no es verdad, de calidad, ¿no?, a lo largo de todo Chile. Porque creo fuertemente en el desarrollo temprano, yo como pediatra además creo fuertemente en el desarrollo temprano de las niñas y niños, y que la educación temprana de niños y niñas de calidad. Y por eso que, vamos a salir del libreto, comparto el reclamo de las chiquillas que estudian educación parvularia. Porque lo que necesitamos no son guarderías, sino salas cunas con educación de calidad. Ahora, mi compromiso también ha estado en particular con las universidades estatales, con la ley que mencionaba el rector. También cuando promulgamos la ley que creó dos nuevas universidades públicas en las regiones de Aysén y O'Higgins para descentralizar la educación, porque además creíamos firmemente en la necesidad de contar con universidades públicas a lo largo de todo Chile. Ustedes se podrán imaginarlo para una familia de Aysén, lo que era mandar a un chico a estudiar, ¿no? Lo caro, lo difícil, el transporte, la mantención, todo aquello. Y también porque creíamos que era fundamental, porque desde su creación las universidades públicas se han puesto al servicio del engrandecimiento de nuestra patria. Y porque, y tal como lo dice la ley, pero además porque la ley lo que expresa es una convicción muy profunda, ¿no?, de que las universidades tienen que caracterizarse por su pluralismo, por su libertad académica y su compromiso público. Las universidades regionales deben estar ligadas al desarrollo productivo, artístico y académico de los territorios en los que se encuentran. Y por lo tanto deben contribuir desde su capacidad, de su experiencia, a apoyar el proyecto de desarrollo de la región. Es en instituciones como esta donde forjamos nuestro destino común. La Universidad de los Lagos fue fundada hace ya 31 años, mostraba el video, ¿no?, cuando fue fundada. Y en sus raíces, cuando comenzó como sede de la Universidad de Chile, desde los años 60 aquí en Osón, ¿no?, desde esas raíces se configuró su identidad histórica como una universidad pública, estatal y regional, fuertemente comprometido con el entorno y sus desafíos. Este año en la Universidad de Los Lagos hay más de 10.000 estudiantes en 50 carreras de pregrado, 8 programas de magíster y 4 programas de doctorado, y hay un dato que refleja la relevancia de contar con una universidad en esta ciudad también. El 97% de las y los estudiantes provienen de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, ¿no?
Yo creo que eso es súper importante porque refleja esa identidad. Y esta universidad está marcada también por la diversidad que sin lugar a duda enriquece el ambiente académico. Aquí el 40% de las y los estudiantes declara provenir de sectores rurales. Y el 39%, como nos decía el rector, declaran ser de origen indígena, mapuche, huilliche. Por lo que se busca integrar distintos aspectos de esta cultura también en el carácter universitario. Y la inclusión es justamente uno de los retos que hoy enfrentan las universidades y además uno de los retos que enfrenta nuestra sociedad, el que todos nos sintamos incluidos en ella. Otro de los principales retos para la universidad estatal es el financiamiento. Tener suficientes recursos públicos y flexibilizar el control del uso de estos recursos para que la burocracia no se transforme en un obstáculo para alcanzar los fines académicos. Además, deben tener capacidad de levantar aportes privados para poder invertir en nuevos programas de calidad. Un tercer reto es ser instituciones de calidad en las que se genere investigación relevante, porque las universidades públicas tienen la responsabilidad de contribuir de manera significativa al avance del conocimiento y la innovación. Estamos viviendo, amigos y amigas, un mundo extraordinariamente difícil y complejo. Un mundo donde lo que más existe es incertidumbre, sin tener claro el futuro, donde nos vemos enfrentados a retos como las guerras que vemos en Ucrania o en Gaza, ¿no es verdad? Donde no, pero en muchas otras partes del mundo, estas son las que aparecen en la televisión, pero la verdad que hay muchos más conflictos en muchas partes del mundo. Entonces, en un mundo calificado también de movimientos rápidos, cambios rápidos y desafíos muy complejos. Y yo creo que es muy importante que las instituciones deben estar claras de esto, estar preparados los estudiantes para este mundo que la verdad todavía no sabemos hacia dónde se dirige claramente. Pero por cierto, tenemos claro que hay que estar a la vanguardia del I+D, abordando problemas como la desigualdad, la seguridad, la salud, entre tantos otros. Pero también los desafíos de la tecnología, porque muchas veces las personas hablan de la tecnología es la solución para los problemas que nuestras sociedades tienen. Sí, pueden ser parte de una solución, pero también generan otros problemas. Y me voy a referir un ratito más a la inteligencia artificial, que me tocó trabajar mucho en eso como alta comisionada de los derechos humanos. Otro reto, y uno que es muy difícil, si es que no es imposible de medir, pero creo que es clave, es formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con la democracia. Esta labor de las universidades se hace más necesaria que nunca cuando vemos que las democracias están sufriendo amenazas a nivel global. Porque existen, la democracia es el mejor sistema político que tenemos. ¿Es perfecta? No, no es perfecta. Pero tiene en su seno los instrumentos para mejorar las falencias y sus déficits, ¿no? Cuando vemos que hay retroceso en los derechos ya conquistados, especialmente para las mujeres, debemos preocuparnos, ya que las democracias y los derechos humanos están íntimamente ligados. Sin democracia no hay derechos humanos, sin derechos humanos no hay democracia, ¿no? Y históricamente, cuando uno hablaba, yo quiero hablar un poquito de la democracia porque creo que está en riesgo. Hay una amenaza importante en el mundo, pero también en nuestro país, de sectores que ponen en riesgo la democracia, que no creen en ciertos mecanismos democráticos, que cuestionan avances de décadas, ¿no?, de sectores como las mujeres. Y creo que para nosotros, en nuestra concepción habitual, pensábamos que las democracias se terminaban con los golpes de Estado, ¿no? Pero la verdad es que lo que hemos visto en el mundo, en la historia del mundo y hoy día también, es que hay muchas fin de la democracia producto de personas que son electas, pero electas que no creen en la democracia y una vez en el poder desarrollan formas populistas, autoritaristas, etcétera, y van restringiendo los derechos de las personas. Y digo esto porque creo que tenemos que estar muy alerta todos nosotros en tratar de proteger nuestra democracia, porque, insisto, la democracia no es perfecta, pero es el mejor mecanismo que nos permita convivir en paz entre todos nosotros. Un quinto reto es el de evitar la deserción de las y los estudiantes. Y esta universidad, por ejemplo, desarrolló programas de acompañamiento que fortalecen las competencias de los y los jóvenes para evitar la deserción. Entre otros, el PASE, me imagino, ¿no? Muchos y muchas de ustedes son la primera generación de sus familias que puedan acceder a la educación superior. Entonces, esta universidad está, como decía el video, contribuyendo concretamente a la movilidad social y esto tiene que ser un motivo de orgullo para todos. En materia de desafíos que son múltiples, ustedes lo saben mejor que yo, imagino, aquí en la universidad, hay cuatro que me gustaría relevar. En primer lugar, cuando estamos hablando de inclusión
rural, también de las personas que provienen de distintas etnias, ¿no es verdad? Pero también estamos hablando de la inclusión de género. Y por lo tanto, la promoción de la equidad de género en el interior de las universidades es más esencial, más allá que lo diga la ley, ¿eh? Ya la ley lo establecía así, pero lo que importa es la convicción de que esto es necesario, a través de medidas y acciones concretas. Y esto tiene que ir desde revisar el currículum, ¿no?, que los y las alumnos estudian, pasando por la cantidad de académicas mujeres, de autoridades que se desempeñan en los diversos cargos, y ahí asegurar que las mujeres en esos cargos puedan tener un ejercicio efectivo de su dirección y de sus derechos, así como cerrar la brecha salarial en la que entiendo que aquí se ha avanzado. Pero la verdad que quiero contarles de nuevo que con la equidad de género uno cree que ha avanzado y después descubre que nunca hay que bajar la guardia, que hay que seguir permanentemente asegurándose que se va avanzando. Es bien cansador de repente, ¿eh?, debo decir, porque uno dice, ya, estamos aquí, lo logramos, y el día de mañana hay gente tratando de destruir todo aquello. Entonces, y las mujeres lo saben muy bien, porque son quienes han tenido que permanentemente luchar por sus derechos, pese a bolas de repente que vienen en contra. Esto no quiere decir que solo hay que luchar por los derechos de las mujeres, también de los hombres, y creo que parte de la lucha por los derechos de todos tiene que ser de hombres y de mujeres. En segundo lugar, quisiera destacar la necesidad de enfrentar desde las universidades algo de lo cual hablamos poco, porque hablamos de cambio climático, pero la verdad que no se trata de cambio climático, se trata de la triple crisis planetaria más grave que afecta a la humanidad y que va a afectar los derechos humanos de la manera más sustancial, que es cambio climático, pero además polución o contaminación, como lo llamen, y tercero, la pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es probablemente uno de los elementos que explica la pandemia del COVID. Y la verdad es que es clave que nosotros cuidemos la naturaleza, que nos preocupemos por ella, porque cuando nos interferimos con la naturaleza, generamos fenómenos que después no podemos controlar. Y todo esto junto, o sea, polución, al año mueren como 3 millones de personas, por una contaminación interna, ¿no es verdad?, porque cocinan, viven en lugares extraordinariamente contaminados, entonces las enfermedades respiratorias que se generan son brutales, pero también el cambio climático, la polución y la pérdida de la biodiversidad genera movimientos migratorios, porque en sectores del mundo, por ejemplo, donde hay sectores de pastores o también de agricultores que ya están peleando porque tienen poco territorio, cuando no tienen agua, empiezan luchas intestinas brutales, con muertes brutales, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que gente migra. Entonces, hay una relación entre todos estos procesos que son súper importantes. Incluso, fíjese, uno más cercano a nosotros, porque habitualmente cuando hablamos de estos procesos, estamos pensando bien en el África o en Bangladesh, en lugares donde el mar ha subido, o sea, la gente ha tenido que irse de sus costas, y eso es algo que nos puede pasar a todos. Irse de las costas, siendo todos pescadores, irse adentro de la ciudad, del país, donde no tienen conocimiento de cómo ganarse la vida, porque han sido pescadores toda su vida, ¿no? Entonces, todas estas cosas están pasando, no es que sean de futuro, no es que no tengamos el riesgo del cambio climático, está pasando hoy día en muchas partes del mundo, y por eso que tenemos que tener claridad y que tenemos que hacer todo lo posible para parar este elemento. Y ayer, no me acuerdo quién, no voy a acusar a quién fue, pero alguna alta autoridad de algún país dijo que el cambio climático era mentira, que no existía, que era una falacia. Y la verdad que esa es la peor forma de... Parece que era un país cercano, pero bueno. Allende, la cordillera. No era el presidente Allende, no, por si acaso. ¿Sí? No estoy hablando yo todavía con los muertos. Pero la verdad es que creo que este es un tema súper clave, amigos y amigas, y sobre todo para los jóvenes, porque creo que si no somos capaces de resolver esto, la verdad es que el futuro de la humanidad está en bastante dificultad. Y ya está haciéndolo, pero va a ser aún peor. Entonces, y como decía, porque yo comentaba que más cerca, en Centroamérica, en algún momento, por cambio climático, empezaron a generarse problemas con los cafetales. Entonces, la migración hacia Estados Unidos no es solo por buscar más oportunidades, no es solo por arrancando de las maras, ¿no es verdad?, sino también por la ausencia de trabajo, producto a que estos elementos claves de sobrevivencia que tenían se han perdido. Entonces, tenemos realmente que preocuparnos de esto,
Y en la universidad donde se debe desarrollar, por un lado, investigación en estas áreas, y donde se debe educar a las y los estudiantes con esa conciencia ambiental y social, porque tal como decía, creo que es finalmente el mayor desafío global que enfrentamos. En tercer lugar, quiero mencionar el desafío que nos impone el desarrollo de la inteligencia artificial. El desafío de la investigación en inteligencia artificial y desarrollar una inteligencia artificial que no replique los sesgos que tienen las personas, pero también el desafío en las universidades para la evaluación docente, así como la implementación de nuevos métodos de enseñanza. Yo trabajé esto harto cuando estábamos como alta comisionada, porque uno piensa, pucha, qué importante sería que a través de inteligencia artificial uno pudiera resolver tantos problemas que hoy día no podemos resolver por las formas tradicionales, ¿no es verdad? Y suena como súper auspicioso, lleno de oportunidades, y es verdad. Sin embargo, lo que yo aprendí, trabajando, yendo a Silicon Valley, conversando con distinta gente, y ya estando en varios seminarios, es que los desarrolladores de apps, de todo tipo de tecnología, tienen los mismos sesgos que cualquier persona y por lo tanto generan en esas aplicaciones los mismos sesgos. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo cuál fue, si Amazon, alguna de esas empresas grandes, había usado por inteligencia artificial un mecanismo para reclutar gente. Y de repente alguien se dio cuenta que reclutaba gente, pero tenía un sesgo con las mujeres y los afrodescendientes, ¿no? Porque claro, cuando yo fui a Silicon Valley, a una de estas empresas, el 80% de quienes eran los que desarrollaban eran blancos, ¿no es verdad? Había un 4% latinos, pero de los cuales solo 2% desarrollaban, pero los otros eran personas de la CEO, secretaria, y un 1% de, no, perdón, era 4% y 2% de afrodescendientes, pero los cuales también 1% solamente era el que desarrollaba, digamos, las aplicaciones, el resto hacía otro tipo de tareas. Entonces, la inteligencia artificial puede ser súper importante, pero tiene sesgos que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y el segundo elemento que creo que hay que tener cuidado es el uso, digamos, autoritario de aquello. Es el usar estos mecanismos para actuar contra opositores a los gobiernos, contra líderes democráticos, líderes ambientalistas, ¿no es verdad? Porque se usa muchas veces. Yo tengo el caso de un compañero de trabajo cuando yo trabajaba en unas mujeres, que él era hijo de un paquistaní y una británica, o británico y paquistaní, no me acuerdo cuál era cuál. Pero tenía un nombre que era muy igual a un tipo de Al-Qaeda, ¿no? Entonces llegó al aeropuerto, íbamos viajando a algún país, no les puedo contar lo que les pasó, ya de todo. Y otro colega que era sudafricano, pero de aspecto de la India, o sea, de todos esos de la India que migraron a Sudáfrica hace muchos años, y antes que llegara a pasar el pasaporte, lo detienen y lo llevan para el lado, porque estas cámaras, ¿no es verdad?, que están impuestas en todos lados, lo identificaron y les pareció que era una persona sospechosa. Y hemos visto cómo en otros países han realmente perseguido, esa es la palabra adecuada, a defensores de la democracia, ¿no?, a periodistas, ¿no?, que creen en la libertad de expresión. Entonces, digo esto porque creo que hay que trabajar en todo lo posible, pero identificar cuáles son esos sesgos o esos riesgos. Por ejemplo, fuimos en Canadá a un lugar donde una compañía de gente joven que los estaban contratando para que generaran un robot militar, para que disparara de acuerdo a los objetivos que le señalaran. Pero un robot no tiene ética, no tiene un montón de componentes, ¿no?, que hace que un ser humano tenga que tomar decisiones. Ahora, los chicos que trabajaban en esto decían, bueno, los robots no van a tener nuestro sesgo, van a hacer las cosas mejor. Está claramente establecido que no es así, ¿no?, que puede ser así, pero no necesariamente así. Entonces, nosotros trabajábamos con ellos diciendo, mire, antes que desarrollen una tecnología, analicen cuál es el impacto en los derechos humanos de esa tecnología, porque después va a ser muy tarde. Porque el tema no es el culpa de las tecnologías, sino de quien las usa, ¿no? Y por lo tanto, evalúen todos estos componentes antes de hacer algo así. Todavía se sigue trabajando en esos temas, ¿no? Y creo que además es necesario, con todo lo que es tecnología y sobre todo inteligencia artificial, es que haya un acuerdo entre los distintos componentes, sea Naciones Unidas, sea las universidades, los que hacen estos proyectos, las empresas, para generar ciertas regulaciones. Porque de lo contrario, los riesgos a la ética, a los riesgos a las personas puede ser enorme. El último desafío que quiero mencionar es uno que tienen todas las universidades regionales. Junto con una oferta académica alineada con las necesidades de la región, la universidad debe también contribuir a pensar la región en el mediano y largo plazo.
con investigación relevante y con pertinencia territorial. Y para hacerse cargo de esto, la educación superior debe promover un desarrollo cultural, científico y económico mucho más armónico en cada uno de los lugares del país. Por ejemplo, aquí están entre las principales líneas de investigación las ciencias del mar, ¿no es verdad?, recursos naturales, recursos agroalimentarios, desarrollo regional y educación. Amiga y amigo, bueno, de hecho yo fui a Chiloé hace poco y vi la sede, de muy bonita la sede que tienen ahí. El rol central que juega la universidad estatal en la sociedad está más vigente que nunca. A medida que enfrentamos diversos retos y desafíos, algunos históricos, otros sin precedentes, debemos mantener nuestro compromiso firme con la educación pública, gratuita y de calidad. Fíjense que cuando Fray Camilo Enrique, yo no había nacido por si acaso para esa época, yo digo que tengo juventud acumulada, pero nunca tanta, cuando fundó el Instituto Nacional en 1813, habló de, y lo voy a citar, dar a la patria ciudadanos que la defiendan, la dirijan, la hagan florecer y le den honor. Término de la cita. Eso es lo que necesitamos. Profesionales de excelencia, pero también personas con valores y principios que contribuyan al desarrollo local, regional y nacional. Y en este sentido, quiero decir que los valores de la Universidad de Los Lagos son los que deberían guiar la educación en el siglo XXI. La búsqueda de la excelencia, el pluralismo, la diversidad e inclusión, la participación y la democracia y la conciencia ambiental. Así que felicitaciones a rector y a todos los componentes de esta hermosa universidad. Nuestras instituciones de educación superior deben ser motores de pensamiento, cambio y progreso. Y la Universidad de Los Lagos está llamada a hacer una contribución inestimable en el territorio, la región y en el país, generando un entorno que fomente la diversidad, la equidad y lo que todos queremos. Un mejor presente, pero por sobre todo, un mejor porvenir para todas y todos. Muchas gracias. Bien, yo creo que más fuerte el aplauso, sí, ¿eh? Sí o sí, ¿eh? Bien, estimadas y estimados, le solicitamos a la presidenta permanezca en el escenario porque se le va a hacer entrega de un presente que a continuación pasamos a describir, presidenta. La pieza corresponde a una representación del logotipo de nuestra universidad, fabricado en metal recortado a mano, resaltado por la textura de fondo en lápiz lázuli nacional, una pieza inspirada en las técnicas de joyería y montada en un exhibidor de madera de alerce, rescatado de la cordillera de la costa. Todo esto materiales de nuestra naturaleza que el taller Arte Aquatic combina para dar resultado a este regalo, realizado por el orfebre vitalicio Andrés Jaramillo Proboste. Solicitamos entonces al rector de la Universidad de Los Lagos, señor Oscar Garrido, que haga entrega del presente. Sí. Muy bien, muchas gracias. Estimadas y estimados, ha llegado el momento entonces también de vivir una expresión artística. Aquí no podía estar ausente de este momento y de esta mañana de la inauguración del acto académico de la Universidad de Los Lagos. El ensamble de profesores de la Academia de Arte Son del Sur, integrado por Carlos Guzmán, Patricio Cano, César Oyarzún, Daniel Darat y Mauricio Trunce, quienes nos van a interpretar dos temas, Kemchi, del maestro Jaime Barría, y En mejillones yo tuve un amor, del autor Gamelín Guerra. Bienvenidos.
En Mejillones yo tuve un amor, hoy no lo puedo encontrar. Quizás en esta playa esperándome estará. Es una linda rubiecita, ojos de verde mar. Me dio un beso y se fue, no volvió más. Mejillones, yo te quiero y me da mucha tristeza. A los barcos de faroles, esperando que amanezca. Mejillones, duerme, duerme, pero duerme como un niño. Despierta, Mejillones, que sabrá, aquí tienes mi cariño. Despierta, Mejillones, que sabrá, aquí tienes mi cariño. Muchas gracias entonces a la Academia de Artes Son del Sur, estos maestros que nos deleitaron y esperamos que hayan sido de su agrado estos dos grandes temas con las interpretaciones. Estimadas y estimados, para quienes están acá en vivo y en directo y a través de las pantallas de Ulagos TV, dentro de lo que es el contexto de esta hermosa y simbólica ceremonia, también ha llegado un momento muy especial. A continuación, vamos a realizar un homenaje a una persona que tiene un vínculo con la Universidad de Los Lagos, un vínculo especial. Nos referimos al profesor Mario Negrón Molina. Y por esto vamos a solicitar al prorrector de la Universidad de Los Lagos, señor Roberto Jaramillo, que suba al escenario a presentar la trayectoria de nuestro homenajeado. Saludo a nuestro rector, Óscar Garrido Álvarez, un saludo especial a nuestra expresidenta de la República, Michelle Bachelet, muchas gracias por esta maravillosa conferencia. Saludo a toda la comunidad que participa de esta actividad. Estimado colega y amigo de tantos años, profesor Mario Negrón Molina, es un honor para mí dar lectura a esta pequeña reseña que resume tu trayectoria académica no solo en nuestra universidad, sino que también en instituciones externas y que fundamenta este reconocimiento que tu universidad hoy te brinda. Mario, permítame esta cercanía con él. Es académico del Departamento de Ciencia de la Actividad Física de la Universidad de Los Lagos, con 35 años de trayectoria en la institución. Osornino por adopción, donde llegó a vivir a los 7 años en nuestra ciudad y con orgullo, sé que recuerdas tus estudios en el Liceo de Hombres de Osorno. Sus estudios universitarios los cursó primero en la carrera de Tecnología Médica en la Universidad Austral de Valdivia y allí también inició su carrera de basquetbolista, donde se contactó con un antiguo profesor de esta universidad, que hoy ya no está con nosotros, el profesor Raúl Bosmediano. Fue él quien lo reclutó para estudiar Pedagogía en Educación Física en la entonces Universidad de Chile, sede Osorno, en el año 1975. Destacó no solo como estudiante, sino que se posicionó como uno de los jugadores más talentosos de la Liga Profesional Chilena, representando a varios equipos de la región, destacando su paso por el recordado equipo que puso muy en alto el nombre de esta ciudad, como fue el equipo Malta Morenita. Luego de egresar de su estudio de pedagogía, trabajó en talleres deportivos en la Municipalidad de Osorno y en algunos colegios de la ciudad. Su vínculo laboral con nuestra institución se inicia un 1 de abril del año 1989. Estimado Mario, han pasado 35 años, como se dice por acá en la zona, recién cumplidos. En su trayectoria académica ha sido director del Departamento de Ciencia de la Actividad Física de la Universidad de Los Lagos en varias ocasiones. Ha dirigido el equipo de básquetbol femenino de nuestra universidad, con el que ha obtenido importantes logros en el básquetbol universitario nacional y regional. Además de un destacado entrenador
de varios equipos de la Liga Profesional, donde ha dejado su impronta y su sello profesional. Estos logros le permitieron alcanzar una de las mayores metas de todo entrenador, siendo entrenador de la selección chilena de básquetbol femenino. En el ámbito interno, es uno de los fundadores del Laboratorio de Ejercicio Físico y Nutrición, uno de los primeros laboratorios relacionados con la salud preventiva en el país, que ha impulsado la producción científica tanto en la actividad física y la salud, sobre todo en relación a la obesidad infantil, la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial en edades tempranas. Actualmente colabora en el proyecto del Plan Estratégico Institucional sobre Vida Saludable, trabajo que se extiende más allá del ámbito universitario. Invito a nuestro académico Mario Negrón Molina para que suba a este escenario. Nuestro académico Mario Negrón Molina es profesor de Estado, como decíamos con mucho orgullo antes los profesores, en Educación Física, magíster en Pedagogía y Gestión Universitaria. Él va a recibir de mano de nuestro rector, el señor Óscar Garrido Álvarez, y de nuestra expresidente de la República, Michelle Bachelet Geria, un reconocimiento por sus 35 años de impecable trayectoria universitaria en la institución y por su aporte al básquetbol nacional y regional, sobre todo en el básquetbol femenino. Por favor, rector, señora Michelle. Muy bien, muchas gracias por hacer esta entrega, ¿cierto?, a la presidenta, al rector, y fuerte el aplauso nuevamente en reconocimiento a este destacado académico y, por supuesto, emblema del deporte nacional. Estimadas y estimados, después de este significativo y emotivo acto académico que hemos presenciado acá, pero también a través de las pantallas de Ulagos TV, vamos a invitar a todas y todos a entonar nuestro himno institucional, letra y música del reconocido profesor Eugenio Matus Romo. De Cuba.
cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Que viva nuestra universidad, con su inteligencia el hombre creció, lo hizo gigante su imaginación. El fuego y el libro son su creación, estrellas lejanas escuchan su voz. Cantemos el himno de la universidad, cantemos las glorias de la humanidad, que vivan el arte, la ciencia universal. Estimadas y estimados, gracias por su presencia, su participación. Damos por inaugurado el año académico 2024 de la Universidad de Los Lagos. Muchas gracias.